para realizar la masa conductora para jugar en Scratch con la Mickey Mickey. Entonces vamos a necesitar una cucharadita de aceite, un cuarto de sal, dos limones, pero solo tengo de uno, un bol de cristal para remeter todo, la cuchara para removerlo, y esta también una cucharadita de aceite, un vaso y medio de harina y un vaso de agua. Entonces luego lo metemos todo en la sartén y quedaría como una pasta así para... como una, un tipo de plastilina. Ahora estamos removiendo para que se quede la pasta y le hemos echado, bueno, le he vuelto a echar colorante amarillo porque me gustó la primera vez y queda más bonita. Como tiene grumitos, pues he decidido utilizar la batidora para dejarla sin grumos y perfectamente. Ahora vamos a disponer a echar a la sartén, ¿vale? La masa conductora. Aquí tendríamos el resultado, se ha quemado un poquito, pero vamos, esto ahora le damos unas vueltas, la amasamos bien y se queda perfecta. Después de cocerlo, remover y todo, este es el resultado de la pedazo de bola que ha salido. Entonces esto ahora mismo en clase lo que haríamos sería conectar dos pinchitos por aquí y con la Makey Makey pues pones la mano así. Puedes hacer el control, o sea, el W, la ASD, las flechas, puedes hacer cualquier cosa. Y esto ahora mismo pues conduce electricidad. Y esto sería básicamente.